you Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva conexión. Estamos en Conexión Talentos, el programa de la Vicerrectoría de Estudiantes del Centro de Medios Audiovisuales y con la colaboración y apoyo de muchas áreas y de muchos amigos que siempre están pendientes de este espacio, el cual busca resaltar todos los valores y traerles a esos personajes que siempre están trabajando incansablemente por hacer cada día del Politécnico Gran Colombiano la mejor universidad de nuestro país. Hoy les traigo una invitada, una mujer bellísima. Ella es nacida en La Unión, en el Valle del Cauca, en nuestro bello departamento del Valle. Ella desde la Unión ha hecho mucho por su familia, ha hecho mucho por... por su departamento, por su tierra y, lógicamente, desde Bogotá y del Politécnico Gran Colombiano, está en estos momentos haciendo un trabajo muy, muy importante para todos nosotros. Ella es nuestra gerente de operaciones, hace parte de la Vicerrectoría de Estudiantes y es un honor, señoras y señores, esta noche tener como invitada a Ivonne del Pilar Marín. Ivonne, muy buenas noches, bienvenida a Conexión Talentos. Juanca, gracias por ese intro, qué belleza, estoy feliz. Este es como el hall de la fama, siempre soñé pasar por aquí. Así que muchísimas gracias, estoy muy feliz y encantada de compartir este espacio contigo y con todos nuestros gran colombianos. Claro que sí, este es el espacio donde conocemos a la persona. Sabemos mucho del trabajo que se desarrolla, que se hace, la importancia que este trabajo tiene, pero también nos preocupa el ser humano, la persona como tal. ¿Quién está detrás de estos cargos y de este trabajo tan importante para nuestros estudiantes, para la comunidad? Y vamos a hablar pues con esta mujer, maravillosa de una alegría desbordante, la típica mujer bayuna, alegre, hermosa, Jovial, una persona con esa alegría, esa sonrisa que siempre nos deja a todos, pues en las reuniones y en los eventos, siempre nos pone pues, igual de contentos. Y bueno, pues nada, vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poquitico de Don Samuel y de Doña Patricia. Don Samuel Marín, tu padre, Doña Patricia, tu mamita, que están en este momento allá en el Valle del Cauque, que están viendo el programa están conectados. Hablemos de esa unión, de ese matrimonio tan lindo del cual pues tú y tus hermanos son el fruto de ese amor. Bueno, Juanca, como tú lo has dicho, sí, soy de, de un pueblito maravilloso del Valle del Cauca, ubicado en el norte del Valle. Eh, yo crecí en medio de una familia pues numerosa, mm, patipelada, con chorcitos recorriéndome todos los, los, los parques de la Unión Valle, eh, digamos que fue una niñez eh, increíble, rodeada, digamos, de, de mucha naturaleza. Mi padre Samuel eh, siempre, digamos, que fue un hombre súper trabajador, eh, a pesar de que no, no tuvo, digamos, grandes estudios, fue un emprendedor, eso estaba, digamos, como en el ADN de mi familia. Conoció a mi mamá y quedó deslumbrada por su belleza, mi mamá no es bayuna, mi mamá es de Villavicencio Meta, no tengo idea cómo fue a dar por allá al valle, pero, pero digamos que se conocieron y bueno, crearon una familia también, pues de, de cinco hijos, yo soy la, la segunda hija, eh, y bueno, pues es, como te digo, es, fue una familia, digamos, fuimos una familia y hemos sido siempre una familia muy unida, eh, mi madre, digamos, siempre ama de casa, dedicada a cuidar de nosotros, y nosotros, lo, no, yo y mis hermanos, tuvimos una infancia bellísima. Eh, crecimos en una finca rodeada de mucha naturaleza, de muchos animales, y a partir de ahí, digamos que tengo, tengo un amor por, por, pues, por los animales, por la naturaleza y por el campo, y eso también está dentro de mis, de mi ADN. Como tú lo dices, no es una familia del valle, es una familia muy bonita. Tu mamita de, de, del meta, tu papá del valle, pero tu abuelo era caldense. Y de ahí una, es... una tradición muy importante de, de, de todo lo que es el eje capetero. Sí, mi abuelo era caldense. Era de un, de, era de un pueblito de, de Caltas, Aranzazu. Eh, y entonces también un hombre, digamos que sin mucha educación, se fue pues con, con machete en mano, mirando, digamos, descubriendo eh, nuevos horizontes, eh, casado también con una mujer caldense, mi abuela Li, eh, Lida, Lida Ramírez, llegaron al valle y, y bueno, yo, yo creo que... Cuando uno llega al valle y ve estas tierras maravillosas, las montañas, el clima que es increíble, la gente que además tiene esta, esta forma de ser espontánea, alegre, cálida, pues él decidió, digamos, quedarse allí y, y, y crear una familia, una familia muy numerosa, porque era una familia de 11 hermanos. Eh, entonces te podrás imaginar las navidades, éramos más de 30 nietos corriendo patipelados por la finca de mi abuelo, comiendo buñuelos y natilla hechos por, mi, por mis tías y por mi abuela. Eh, mi abuelo era mi debilidad. Amé profundamente a mi abuelo. Para mí fue, digamos que, eh, como un ejemplo a seguir, de trabajo, de honestidad, sí. Era un hombre madrugador. Eh, que digamos que construyó eh, muchas cosas, pues desde lo económico, pero sobre todo en la familia, porque lo más importante era la familia. Y yo tenía una debilidad por mi abuelo, o sea, te, te digo que yo a la edad de los seis años me iba a dormir con él a la casa de mis abuelos, y al otro día me levantaba a las tres de la mañana y me iba a lomo de mula con mi abuelo para la finca. Y era una cosa deliciosa llegar a la finca a las cinco y media con este olor, ¿sí?, del rocío. Y, y él llegaba, digamos, a, a, a ordeñar sus vacas, a organizar sus trabajadores para arrancar su día laboral. Eh, y, y mi mamá me decía, pues porque tenía seis, siete años, pero además, que te digo?, era lomo de mula. Yo, yo llegaba rendida y ella me decía, pero ¿qué le encuentras a esto? Y para mí eso era lo más increíble que me podía pasar, estar irme con mi abuelo y estar con él y verlo, digamos, en este amor por su trabajo, por la gente, por, con sus trabajadores. Entonces, vuelvo y digo, fue una, una niñez maravillosa eh, que atesoro, atesoro pues con, con todo mi amor. Una infancia que compartiste con, con Sandra, con Julián, con Andrés, con Susana que son tus hermanos. Sí. Son mis hermanos, somos cinco hermanos, mi hermana mayor es Sandra, ella eh, eh, pues vive en Cali, después nací yo, bueno mi hermana Sandra no es hija, digamos, de mi papá, es hija de mi mamá, sin embargo ella eh, pues tiene el apellido de mi, de mi papá y siempre nosotros, pues ha sido, digamos, nuestra hermana. Nuestra hermana mayor. Después na nací yo como fruto, digamos, de la unión de, de, de Samuel y de Patricia. Después nace Julián. Julián en estos momentos vive en Argentina. Eh, después está Andrés, que vive en España. Y por último, Susi, que Susi es nuestra niña chiquita de, de nuestros ojos. Es ADN poli. Se graduó en el poli eh, como psicóloga. Y bueno, sí, es, eso es nuestra familia. Qué bonito, ¿no? Susana toma la decisión de estudiar en el poli, pues viéndote en el poli, además de eh, los, los, la, la, la energía que le dejas tú y la herencia, porque tú también eres psicóloga de profesión. Sí, sí, digamos que ella también con una vocación muy, desde lo, muy hacia lo social, pero empezó a, tra a estudiar trabajo social en Pereira. Y, y un día le dije: No, 20 para, para Bogotá. Además, yo estudiando en el poli en una universidad tan, be tan bella eh, y, 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 y tan buena académicamente. Pues 20, eh, vivimos juntas, vives conmigo y pues te formas en el poli. Y así fue. Se graduó el año pasado. Estamos muy orgullosos también, pues, porque es una egresada del poli que además hoy en día, digamos se desempeña en una en un cargo muy importante en una de las empresas más importantes del país que es Nutresa. Qué Eso sea. es nuestra N Poli. Eso es Talento Poli. Tenemos que invitar Eso a Susana es... a ya como graduada a nuestro espacio conexión talentos para que nos cuente también esa historia tan bonita de cómo toma la decisión y hacerle caso a la hermana y venirse a Bogotá a estudiar psicología. Sí. Claro que sí. Y saludamos a Susana, quien también en este momento, pues conectadísima aquí con nuestro espacio, viendo a su hermana que hace mucho por la institución. Bien, antes de hablar, eh, Ivonne, de, de tu bachillerato, eh, de tus estudios como tal en general, vamos a hablar de esa educación primaria porque tú tienes una anécdota muy bonita. Cuando hacíamos la preentrevista para conocer un poquitico más de ti, para tener información para el programa. Eh, hablábamos de una historia muy linda que me pareció muy bella de tus estudios primarios. Tú te pasaste de jardín, transición, todo eso, prueba superada, porque tú llegas a ser, tú llegas a primero, pero es, lo bonito es ver cómo tu papá, eh, ese apoyo de tu papá, hace, te da hasta el pupitre para que empieces esa, esa primaria. Cuéntanos esa historia que es muy bella. Bueno, esa historia para mí es muy bella porque habla precisamente del apoyo que, que mi papá me dio, eh, pues estando yo muy chiquita. Mi, mi papá siempre cuenta esta historia, siempre que vayan a la casa, él les contará la misma historia mía, de yo muy chiquita con un cuaderno aquí, por todos los corredores de la finca, soñando con ir a la escuela, soñando con ser profesora. Eh, y, y bueno, entonces cuando, cuando cumplo cinco años, pues yo quiero entrar a la, a, la, a la escuela y entonces ellos me llevan como, como al, pues a la etapa preescolar de, de esta época era pues no habían párvulos como hoy en día pero era eh, algo así como prejardín pre y kinder y me llevan y yo toda esta cantidad de muchachitos eh, chiquiticos berreando y yo le dije a mi papá: Yo no quiero estar aquí. A mí, llévenme a un colegio de grandes. Yo quiero estar con los grandes. Es decir, yo quería estar en primaria, pero no tenía la edad. Y entonces armaba unos berrinches, te podrás imaginar. Eh, pero eran berrinches, puede tirarme al piso, llorar. Eh, y entonces mi papá un día dijo: Bueno, vamos a calmarle el berrinche a esta muchachita. Y entonces ya se fue para donde una amiga. Que, que él tenía una amiga personal de él, que era docente de, de primero, de primaria en una escuela chiquitica. Era una escuela chiquitica, era una escuela tan chiquitica que solo había un grupo por curso, es decir, un primero, un segundo, un tercero. Eh, y él le dijo, venga, téngamela aquí unos días mientras a ella se le pasa el capricho. Y entonces, esta señora le dice, no, mira, no te la puedo recibir porque no hay copos. Cupos en esa época eran, no tengo puestos. No sé si recordarán los puestos, los pupitres, ¿Sí? <laughs> los pupitres que era de tapita de levantar, verdes. Y él le dijo, no, pues si ese es el problema, no te preocupes, yo le mando a hacer un pupitre. Y en efecto, mandaron a hacer un pupitre para mí. Lo pusieron ahí al ladito de la, de la profesora, más yo era muy chiquita. Es decir, estoy hablando que yo, yo tenía cinco años y los compañeritos tenían siete años en esa época para entrar a primero. Eh, y, y nada, me, reci me recibió esta señora, digamos, y con todo el amor me ayudó, me apoyó, pero, pero a mí no se me pasó el capricho. Yo continué y empecé, digamos, a, a alcanzar como los logros de aprendizaje definidos para esa época, pues que era, me imagino que era hacer la ola y el punto y la coma, yo qué sé, y, y, y nada, yo pasé a segundo de primaria, a tercero y a cuarto de aquito, y nunca tuve etapa preescolar, yo recuerdo que mis otros hermanos, sí, iban a, a lo que te digo, a prejardín, a kinder, yo no, yo me volé a esa etapa, y siempre era la mascota de todos los grupos, porque siempre era la chiquita, en el colegio también. Entonces, pero es una historia muy linda que yo recuerdo con mucho amor y, y mucho agradecimiento hacia mi papá. Porque él, digamos, que fue también esa persona que me apoyó y para mí también era un ejemplo, era, para mí fue siempre un ejemplo de, de vida, un ejemplo a seguir. Eh, como también lo fue mi mamá, digamos, en otros aspectos. Pero, pero, pero mis padres siempre, siempre digamos, de, dentro de, las, de sus posibilidades nos apoyaron. Eh, y a mí, digamos, personalmente me apoyaron mucho en eso. Yo soñaba con ser docente, es decir, tú me preguntabas a la edad de 5 y 6, 7 años, qué quería ser de grande, y yo decía docente. Es decir, yo siempre he tenido la vocación por la educación, ha estado en mis venas, y yo nunca he tenido eh, deseo de trabajar en otro sector que no sea la educación. Y recuerdo que mi papá me mis papás me compraron un tablero, y los niños iban a mi casa y yo jugaba a ser la profesora. Yo creo que ya se aburrían y decían, qué pereza ir a la casa y Ivón bon, porque allá nos ponía a hacer tareas. Y, y, y siempre, digamos, volví digo, apoyándonos. Yo hice un bachillerato pedagógico. Ahí entendí que muy chévere y todo eh, la vocación de ser docente, pero yo no la tenía, no tenía la paciencia para ser docente. Y eso fue también importante, ¿sabes? Porque en una etapa temprana de mi vida descubrí que no, definitivamente que me, me, me encantaba la educación. Yo pensé que la mejor forma era siendo docente, pero pues cuando llego al rol dentro de mi bachillerato pedagógico, digo, no, definitivamente esto no es. Y bueno, me voy encaminando por otro lado. Creo que siempre el humanismo ha sido una corriente que me, que me ha fascinado. Eh, y por ahí entonces decidí estudiar psicología por supuesto mis dos papás de, de, de nosotros de nuestra época nos decían no pero usted por qué no estudia una ingeniería o derecho ellos ganan más dinero ¿Sí? eh, pero al final yo dije no yo quiero ser psicóloga y ahí también mis papás me apoyaron y bueno a través de la psicología pues he hecho todo un recorrido en en el sector de la educación sí porque siendo muy, muy niña, llegas a tu bachillerato allá en el, en el colegio Bonilla, allá en, en tu bachillerato. Lo haces siendo muy joven, destacas en deportes, destacas mucho en, en tus temas académicos, eh, ya formándote como, como una psicóloga en formación porque ya llevas la vena del servicio, de la investigación, de, de ese trabajo social. Y ahí tomas la decisión de, siendo, repito, muy niña porque... ¿Te vas eh, ¿Con cuántos años llegas tú al bachillerato? A los 15. No, no creo que no había cumplido a los 15. Empecé el bachillerato. Mentiras, perdóname. Discúlpame. Los 15 fue a la universidad. No, eh, estoy hablando de que empecé el bachillerato a los 10 años. A mm -hmm. los 10 años. Igual, pues, repito, la, los, los niños, los chicos de esa, de que entraban a primero de bachillerato, tenían 12, 13, 13 años. Entonces, yo siempre era la mascota. Pero además era un rol súper chévere porque todos me consentían y, y me cuidaban y, y bueno. Pero ¿y te gradúas muy niña? Porque ya a los sí. 15 es que vas a la universidad y, y llegas es primero a Cartago, ¿no? Sí, claro, mi, mi papá era muy, muy, mi, mis papás eran, digamos, como muy, muy protectores. Y por supuesto, cuando yo me gradué del colegio, primero Claro, no con... Muy, muy, muy chiquita para ir a la universidad, además porque yo tenía en mi cabeza una universidad en Manizales, que en esa época era la, la ciudad universitaria del país, y yo creo que mi papá se imaginaba, no, esta niña rumba, no, no, está muy chiquita, entonces, pero además yo soy muy intensa, muy intensa, entonces yo empiezo con el tema de quiero ir a la universidad, quiero ir a la universidad, me voy a enloquecer, aquí en la casa quiero ir a la universidad. Entonces mi papá dice, bueno, busquemos la universidad más cercana a la Unión y, y decide entonces matricularme en el Antonio Nariño de Cartago. Pero con tan mala suerte que pues quien va a matricularme es mi mamá y la, y la bola de mi mamá no se fija que el horario es nocturno. Ella simplemente fue y pagó y me matriculó cuando yo llego a ver mi horario. Me dicen, sí, subo, sus clases son de lunes a viernes, de 6 a 10 de la noche. Y yo llego a mi casa y digo, papi, voy a, voy a estudiar en una jornada nocturna. Y papá dice, No, ¿cómo así, pero entonces estudio un semestre en Cartago, pero por supuesto él vivía pegado al techo junto con mi mamá que salía muy tarde de la universidad, pues yo tenía 15 años. Eh, y entonces el siguiente semestre me, me dicen, no, entonces un poquitico más lejos, pero un poquitico. Tú, me mandan a estudiar a Pereira. Pero yo quería estudiar, era en Manizales. Y, cua, y estuve un, alcancé a estar dos semestres más en Pereira. Y yo dije, no, esto no me lo aguanto. Y compré etiquetas y me fui para Manizales, me fui para la Universidad de Manizales, donde sé que tú también estás estudiando. Eh, y nada, no, me matriculé. Y yo dije, me eché la bendición y llegué a mi casa y papi me voy para manizales. ¿Te podrás imaginar? Volaron tapas, platos y pocillos. La chancleta, pero, todo. La chancleta, las comas. Pero ya no que hacer, yo ya me he matriculado. Y, y nada, entonces esto fue una cantidad de condiciones de mi papá, yo sí, sí y, y bueno, me fui para, para Manizales. Claro, en ese periodo de transición y en ese periodo de homologación, per alcancé a perder como un semestre, tú sabes, en cuando una universidad homologa a otra, pues no homologa todo. Yo alcancé, entonces, digamos, a perder como un semestre, por así decirlo, pero no, estaba feliz de llegar a Manizales, era mi sueño dorado, la ciudad universitaria, llegar a esta universidad también, que pues era digamos una de las de los, de los programas más reconocidos en el país eh, y empezar a capitalizar una cantidad digamos de experiencias porque a Manizales llega gente de todas las regiones de toda la región Entonces, te encuentras con los huilenses con los costeños con los paisas ¿sí? con los bayunos de todo el país y ahí también surge digamos para mí un, un sueño y era conocer el país, yo decía yo quiero conocer el país, quiero recorrer las regiones, eh, adentrarme digamos en la cultura de las regiones eh, y bueno ahí se desprende digamos otro capítulo de mi vida ya uh -huh. laboralmente en el SENA. Sí, sí. antes de, de hablar de esa, de esa práctica y de esa oportunidad que tuviste de de cumplir otro sueño. Hablemos un poquitico de esa etapa universitaria. Tienes razón, Manizales es una bellísima ciudad, es una universidad universitaria porque están casi todas las universidades, tienen presencia allí y hay unas universidades importantísimas, siendo la Universidad de Manizales una de las más importantes, la, la que Así más es. se destaca por su calidad, por su formación, una universidad bellísima, como tú lo dices, y el programa de psicología importantísimo. Y ahí cumples tu sueño de... de un poco de tu independencia de estudiar lo que quieres donde lo quieres sí. hacer y ahí, y ahí logras muchos, muchos cambios en tu vida en la ciudad de Manizales sí sí porque porque fue marcar también como una etapa de, de desprendimiento sí de mis padres porque ya no podía viajar ya no, ya no podía viajar cada ocho días como cuando estaba en Cartago y Pereira ya viajaba cada mes cada dos meses y, y esa etapa, digamos, de, de hacerte adulto, porque yo entré muy chiquita a la universidad, eh, pues fue muy importante, pero también la de hacerte responsable y, y digamos, que muy. Eh, digamos que a diferencia de lo que mi papá pensaba que yo iba a estar en Rumba, yo, yo vivía para, para, la, para mi programa, para estudiar. Eran esas estudiantes, pues, medio ñoñas, sí. Eh, para mí era muy importante cerrar el semestre con promedios por encima de cuatro, ojalá cuatro o cinco, ojalá cinco. Y, y digamos que ahí me, me esforzaba mucho, pero, pero además disfrutaba muchísimo mi, el campus. El campus es bellísimo. Muy disfrutaba, bien. como te digo, de tener compañeros de todas las regiones. ¿sí? disfrutaba de, de poder, digamos, vivir ya como esa etapa universitaria un poco más eh, eh, abierta que lo que de lo que lo viví en, en Antonio Nariño. Entonces, eh, pues fue una etapa muy bella. Además, porque después, digamos, que me fui independizando, entonces me fui a vivir sola, a una parte a estudio. Y es ese proceso de hacerte responsable adulto, de hacerte grande. Yo creo que, que esas etapas uno nunca las olvida, Juanca. Para mí Manizales significó eso, el hacerme, a, el, el ir, digamos, haciendo esa transición hacia la adultez, eh, el hacerme responsable, el forjar sueños también, sí. Y la universidad además nos, nos apoyaba muchísimo, entonces definitivamente también fue una etapa muy linda la recuerdo sí. con mucho amor claro, y además Manizales es claro. bellísimo ¿no no y la gente eh, todo, la todo gente. el campus eh, la ciudad como tal no no es una maravilla el clima sí, sí realmente. Todo, todo Manizales número uno claro que sí bueno y ahí hablando ya un poco de la parte laboral ahí tienes cumples otro sueño y es el de que tú querías viajar por Colombia conocer Colombia y estar muy de cerca con el tema de la educación y se te presenta una oportunidad haciendo prácticas eso gracias a, a tu promedio académico y a que sobresalías en tu en tu promoción te lleva a trabajar directamente con la dirección general del Sena cierto te, te lleva a hacer prácticas en el Sena y a cumplir eh, a lograr ese objetivo que tú tenías en tu vida sí sí yo tenía un sueño Juan y yo recuerdo que cuando iba por ejemplo cogía el bus de Manizales hasta, hasta la Unión. Yo miraba por la ventana. Siempre me gustó el puesto la ventana. Eh, entonces yo miraba siempre por la ventana estos estas pasando por cada uno de estos pueblitos ¿sí? Santa Rosa, Pereira, Cartago, etc., hasta llegar a la Unión. Y, y bueno y, y yo lo disfrutaba tanto que yo decía yo quiero hacer esto pero con todo el país. Y yo tenía en, en mi cabeza esas historias y me encantaba, por ejemplo, googlear, eh, eh, buscar en internet. Bueno, quizás en esa época había, era otro explorador, ya no recuerdo, pero sí me gustaba buscar en, buscar, <laughs> buscar en libros eh, y me imaginaba estos paisajes y me imaginaba estas carreteras, pero imaginaba a la gente. A mí me, me gusta mucho la gente. Eh, y digamos que yo. Cuando estamos más o menos como en sexto, uno empieza a explorar el campo en donde quiere hacer su práctica, digamos, de fin de carrera. Y, y me parece que además es unido a mi amor por la educación, a ese gusto que tengo por, por la educación, decido y me pongo como meta entrar al SENA a hacer mi práctica. Eh, y entonces me, entonces me hice amiga. Eh, de, la, de la coordinadora de la práctica del Sena, me acuerdo que era una señora que se, llam, se llamaba porque ya murió Ornilfa. Y entonces yo le llevaba los libros a Ornilfa, le cargaba la maleta y le decía, y yo, Ornilfa, era la más lambona con Ornilfa. <risa> <risa> y, y, y me acuerdo que Ornilfa me regalaba unos mamotretos así de libro para que yo leyera sobre psicología educativa. Y pues yo me los leía y le llevaba resúmenes, y bueno, digamos que, que también era mi forma, pues, de, de poder ganarme ese lugar. Eh, y cuando se llega, es decir, cuando llego a, a octavo, pues aplico, digamos, para esa práctica, porque además muchos estudiantes aplicaban a esa práctica, porque era remunerada, pues porque era en el SENA, que es una institución prestigiosa, reconocida, y bueno, tuve la fortuna de ganarme la práctica, Empecé en el SENA como practicante y, eh, y cuando terminé mi práctica, pues gracias a Dios me fue muy bien, me quedó como en 5 sobre 5, entonces eh, eso también, digamos que dejó en ellos como, como una muy buena calificación de, de mi desempeño, pero además de eso, igual era la más lambona, yo ya había terminado mi práctica, yo me acuerdo que yo iba donde mi jefe, donde la que había sido mi jefe, aún después de haber terminado. Y yo me, me regalaba en tiempo, bueno, ¿y qué necesitas y qué vas a hacer? Y me entiendes, yo me acuerdo que era como la, el área de bienestar del Sena de Manizales. Eh, y, y tengo una anécdota muy chistosa porque el Sena de Manizales es precioso, tiene un campus lindísimo con lagos, patos, eh, lleno de rodeada de naturaleza. Y yo me imaginaba pues que todos los centros de formación del Sena eran iguales. Entonces, nada, yo iba y me regalaba. Yo, bueno, Marucha, María Eugenia era mi, mi jefe. Aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Si hay que mover sillas, si hay que poner, inflar globos, pues yo lo hago. Pero era como tratando de no desconectarme del Sena, porque yo me imaginaba que en algún momento, si había una oportunidad, pues pensaran en mí. Y en efecto, digamos que un año y medio, casi dos años después de haber terminado mi práctica, pues yo me gradué, me consiguió otro trabajo, digamos, como en la alcaldía de Manizales, etcétera, Pero en efecto, después me llamaron y me dijeron, oye, hay una vacante en Dorada Caldas. Y yo dije, pues listo, hagámosle, estoy lista, ¿qué hay que hacer? Y entonces la anécdota es, cuando. Me... Claro, yo no sabía dónde quedaba Dorada Caldas, Juan. Yo arranqué con una, mis, mis cuatro chiros en una maleta. Y me fui para Dorada Caldas y eran cuatro horas. Yo recuerdo que uno cogía un taxi y uno eh, eh, empieza, uno, más también, esto era bellísimo porque era pasar por el, por el alto de letras ¿sí? y bajar y bajar. Y cuando yo llego al Sena Dorada, oh por Dios, era un edificio, pues que estaba, digamos, abandonado, feísimo. Para... Y yo sin llegué papas, y dije, ¿No, no puede ser, esto no es el Sena. Y, y digamos que fue una experiencia, pues también ten, tenía un cargo, yo, yo todavía tenía como, como 23 años en ese momento, y era como coordinadora de gestión, algo así. Y, y bueno, yo dije, pues bueno, este, este centro no es tan lindo como el de Manizales, pero bueno, aquí empieza mi recorrido y empiezo a hacer realidad ese sueño que yo tenía de trabajar en el Sena. Y recuerdo que dos meses después llegó Darío Montoya, que era el director general, y pues se todo este el centro en revolución porque llegaba el jefe, imagínate, el director general del SENA. Y yo toda titina, no sé qué, entonces me le presenté y me dice, señorita, ¿y usted qué estudia? Y yo le dije, no, yo no estudio, yo trabajo aquí, yo soy la coordinadora de gestión educativa. Y entonces me miró y me dijo... No puede ser, pero usted es muy chiquita. ¿Usted qué hace con este cargo? Y llamó al subdirector y no sé qué. Y a partir de ahí, de conocer a Darío Montoya y esa conversación que tuve con él, porque él me decía, pero usted es muy chiquita para tener este cargo. Y yo le dije, pero ¿qué tiene en contra los jóvenes? Si los jóvenes no solo, no somos, no solo somos el futuro, sino el presente de este país. ¿Y usted por qué pone en duda que yo por ser joven no tengo la capacidad? de liderar estos procesos en este centro. Y eso marcó, digamos que, un hito importante, Juanca, porque tres años después yo llegué a la dirección general del SENA aquí en Bogotá, a trabajar con Darío Montoya como asesora de despacho, y ahí empiezo a materializar este sueño de recorrer todas las regiones del país. Con un proyecto bellísimo que teníamos de liderazgo, pero recorrí de punta. Apunta. Eh, y mi paso por el SENA, pues también marcó, digamos, de una manera increíble mi vida, no solamente mi vida profesional, sino también mi vida personal. Claro, ese, ese proyecto de liderazgo te, te abre muchas puertas, ahí conoces personas importantes y te lleva al Politécnico Gran Colombiano en el año 2013, una primera sí. etapa de tres meses porque después te das un tiempo al área andina, pero afortunadamente para el poli, pues regresas. Entonces, de, ese, de esa transición del SENA a esa primera etapa del poli, tú ya llegas con una madurez eh, profesional, ya con, con tu proyecto de vida desarrollado en todos los aspectos. Sí, de, de, de acuerdo, digamos que en el SENA conozco a Javier Arango, que era pues director de formación, y recuerdo que cuando él regresa al poli, porque antes de llegar al SENA era decano de la Facultad de Ingeniería del Poli llega como director de formación eh, yo lo llevo también a conocer digamos que este mundo maravilloso del SENA de los aprendices eh, de, visitamos muchas regiones también trabajamos con muchos aprendices de, 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 digamos desde diferentes aspectos eh, y cuando él regresa al Poli, él me dice: China, vámonos al Poli a trabajar. Eh, pero yo decía: ¿El Poli? ¿Pero qué será? Es pues decir, yo tengo en mi, en mi cabeza ya un, una institución como el SENA, grande, que está en todas las regiones del país. Y, y yo decía: No, pero el Poli es una universidad que solo tiene una sede en Bogotá. Y como, no sé, tal vez un año después, no recuerdo, pues yo lo llamo y le digo, hola Javier, ¿te acuerdas de mí? Sigue en pie la posibilidad de ir al poli. Eh, y él habla con Victoria Manrique, que en ese momento era como la directora de educación eh, continua, lo que hoy es educación para la vida. Y llegó al poli a trabajar con Vicky, que también fue además maravillosa, me recibió con los brazos abiertos y con ella aprendí, digamos. De la cultura del poli y empezamos a trabajar en un proyecto de, de, de educación continuada. Alcanzo a estar tres meses porque después me voy para Ariandina andina. En Ariandina andina eh, estoy un año y medio y después regreso nuevamente al poli. Y esa fue también, digamos, que, que un, un hito de mi vida porque aprendí a valorar el poli, a entender, digamos, lo bella que es esta institución. Claro, entenderás que yo, yo no tenía más referentes que el SENA. Yo viví en el SENA 12 años de mi vida, es decir, uno como practicante, 11 como, digamos, como colaboradora del SENA. Eh, llego al poli, lo conozco, digo, qué institución tan maravillosa, pero bueno, se me presenta otra oportunidad en Ariandina mejor. Pero ahí tengo ya esa posibilidad de tener referente y de poder comparar. Y ahí entendí que el, se, que el poli era un amor que tenían que recuperar. Eh, Dios y la vida me dan la posibilidad de regresar al poli, y tú no sabes lo que yo amé y valoré esa segunda oportunidad. Por eso, Juanca, siempre hay que dar segundas oportunidades. Son válidas, son muy buenas. Las segundas son oportunidades son buenas. Las segundas oportunidades, y el poli me dio una segunda oportunidad. Y eso ya hace siete años, siete años y medio, porque yo volví al poli en el 15 de enero del 2015. Ahí también, digamos, a construir un camino eh, de la mano de muchas personas también maravillosas que me han dado cualquier cantidad de oportunidades y me han permitido, digamos, forjar... Eh, un camino desde, la, desde lo laboral, pero también desde lo personal. Y yo agradezco y amo profundamente al POLI por eso. Claro. Está uno agradecido con esa institución que tanto lo apoya a uno. Pero bueno, ya que llegamos al POLI, que llegamos a esa etapa tan importante de tu vida, pero también hay que hablar de otra etapa y de otro momento súper especial que llena tu vida. Y es, es tu, tu familia, ya tu centro, ya tu, tu, tu este momento, ¿no? Sí. Hablanos, de, de, hablanos de tu hija. Ay, yo tengo una hija maravillosa, Lucy, que tiene 11 años. Eh, vivimos juntas. Eh, digamos, yo me separé hace unos años y a partir de ahí, bueno, mi familia estuvo conformada primero pues, por mi hija y por mi hermana Susana, pero ya mi hermana se independizó el año pasado. Sigue siendo parte muy cercana de mi familia, es como mi, mi segunda hija, ¿sabes? Eh, y la quiero, la cuido, trato de protegerla, pero también de, de dejarla y que ella pues forje su, su, su camino y su, y su vida. Y me quedé con Luciana, que es también el motor, es mi motor de vida, Juan. Es mi fuente de inspiración y, y es la razón por la que yo todos los días me levanto y agradezco a Dios infinitamente porque es un ángel que llegó a mi vida. Es mi maestra. Esta niña tiene una forma de ser, Juanca, que yo digo, Dios mío, eh, yo soy toda acelerada y yo quiero las cosas ya, y entonces yo pienso, y como pienso, quiero que vayan pasando las cosas, y, y esta niña eh, vive en una paz, y, en, y en yo, que, que yo a veces a mí me parecía asombró, nada la inmuta nada la saca de esa zona de, de, de paz, de ¿me entiendes? Y yo he aprendido tanto y es tan, como tan tranquila, digamos, en su forma de ver la vida, de vivirla, tiene como tiene como unos tiempos y movimientos y ella va al fluir, ¿sí? Yo voy y siempre, pues te, te das cuenta, yo siempre voy como corriendo y quiero siempre estar casi que un paso más adelante de, pero ella no, ella y se disfruta la vida. Y es una maestra, Juan. Ella, más que una hija, ella llegó a mi vida para enseñarme que, que la vida eh, tiene otros, otros ritmos y que la vida se puede disfrutar también con otros movimientos. Eh, y, y me la disfruto, por supuesto, ahora está pasando, ahora empieza esa etapa de la preadolescencia que es horrible. Pero ahí también estoy aprendiendo y también me la estoy disfrutando un montón porque como te digo, ella es una maestra. Tengo mis dos gatos, Abril y Julio, que también son mi compañía y, y digamos que los animales también, las mascotas también te enseñan, además de que te dan mucha paz, también te enseñan cosas maravillosas. Mi casa parece una selva. Me encantan los árboles, como te decía, yo, yo nací y crecí en el campo. Entonces me encanta vivir rodeada de, de, de naturaleza. Y bueno, esa es mi familia. Luciana, mis dos gatos, mis matas. Bueno, Nubia, Nubia, que es la persona que, que cuida de mí, de Luciana, que gracias a ella puedo llevar almuercito todos los días. <laughs> Poli, gracias a ella. Entonces también hace parte de mi familia. Eh, y bueno, sí, esa es, a pesar de que mis padres pues están en, lejos, mis hermanos también, eh, la, la, que también hacen parte de mi familia y, y somos todos muy unidos y nos encontramos en fin de año y en otras épocas, pero digamos que la, mi, 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 mi corazón aquí en Bogotá pues está con mi hija y, y con mi hermana y mis mascotas y, y Nubia, que es la persona que, que cuida de nosotros en casa. Claro que sí, por eso te decía, tú, tú, en ese momento tu universo es tu hija maravillosa que te acompaña y que está contigo y, y que además que, eh, sigue haciendo de ti una mujer muy responsable y, y luchadora, emprendedora, porque lo digo porque eh, siendo madre, trabajando, cuidando de, de tu familia, siendo ese rol protector del que hablábamos el día de hoy, ese rol protector te sigues formando, sigues trabajando en tu formación educativa y te lleva al Tecnológico de Monterrey a hacer una maestría en educación. Sí, como te decía hace un momento, siempre he tenido, digamos, pasión por la educación. Hice una maestría en el TEC de Monterrey, eh, virtual además, porque digamos que trabajando en el Poli yo también quería vivir esa experiencia de la virtualidad. Me encantó. Yo, yo, yo no sé si, si alguna vez vuelva a hacer algún estudio posgradual de manera presencial, porque es que la virtualidad te brinda pues, la posibilidad de hacer tu sueño realidad, de poder tener un título, de crecer profesionalmente, pero también la comodidad de estar desde casa o desde, conectado desde cualquier lugar del mundo. Eh, y en paralelo, como te digo, hacer realidad ese sueño profesional. Entonces, pues conocí, eh, alguna vez haciendo un proyecto para el SENA, tuve la posibilidad de visitar el TEC de Monterrey en, en México. Y esta también es una universidad increíble con unos valores <coughs> estupendos. Ellos forman a sus estudiantes como emprendedores. ¿sí? como empresarios, eh, pero con un alto sentido, digamos, de lo social y de lo humano, y yo dije, yo tengo que estudiar en esta universidad, y, y bueno, en, en esas pues me gané una beca, y me acuerdo que, que para ganarme la beca lo citan a uno como unos exámenes, pues, pucha, ¿y qué exámenes más difícil? Yo me sentía haciendo ICFES otra vez, a <laughs> uno como de 8 a 2 de la tarde y haga y responda y yo dije no yo esto no lo paso que examen tan difícil yo dije no esta yo esta beca no me la va a ganar porque esto está muy teso y, y bueno imagínate que nunca me llamaron nunca y yo dije bueno pues no, no me la gané y, y bueno y lo asumo porque es que ese examen estaba muy difícil, pero llamé, digamos, al asesor de admisiones, me acuerdo que se llamaba Diego, y yo le dije: Oye, Diego, no, mira, entiendo que yo no había pasado el examen, pero pues cuéntame, a ver, al menos, cómo me fue. Pues yo me imaginaba: decir, sí, no, señor, usted es tan bruta, no, aquí no. <laughs> Cuando me dice: ¿Cómo así? No te han llamado para hacer el proceso de admisión, tú te ganaste la beca. Y yo no, no me ha llevado, ¿qué pasó? Pues me gané la beca, Juanca. Eh, imagínate si no llamo, ¿no? Creo que me hubiese perdido esa oportunidad. Bien. Y eso también me enseñó algo que es importante, que es la persistencia. Sí, el, el, el no desfallecer cuando tienes un sueño, cuando tienes una meta por cumplir. Y, y bueno, arranqué, digamos que mi proceso con el TEC, aprendí también muchísimo. Eh, y fue una experiencia también muy chévere, muy bonita. Sí, son, son varias anécdotas que mira que hemos hablado en la tarde de hoy, conociéndote un poco más y viendo por tantos caminos que has trascendido y, y que te han llevado por situaciones muy importantes en tu vida, logrando tus objetivos y tus metas. Es clave en la vida del ser humano tener un norte, tener uno a dónde quiere ir y los sueños se cumplen cuando uno es constante, lo que tú dices, la perseverancia, ¿no? el insistir en lo que uno quiere. Y en esas eh, insistir y en esa perseverancia tuya, pues te llegas a segunda oportunidad de la que hablábamos de volver a nuestro querido Poli en el año 2015. Y ya son sí. casi siete años, ya son siete años cumplidos en los cuales pues has tenido la oportunidad de ejercer diferentes roles dentro de la institución. De hecho, hasta fuiste nuestra vicerrectora de estudiantes durante un periodo importante, una transición muy importante, donde lograste cosas eh, significativas para esta área. Hoy en día estás con un cargo de una importancia vital. Tú, tú manejas un área donde tienes un equipo a cargo de casi 30, 30 y tantas personas, en donde están haciendo cosas maravillosas por nuestros estudiantes. Y estoy hablando de la gerencia de operaciones. Tú eres nuestra gerente de operaciones, como lo decía en la, la presentación. Dinos, ¿qué es lo que tú estás haciendo en este momento que desarrollas? Con una pulcritud y con unos eh, protocolos que manejas de, eh, de una calidad excelente. Cuéntanos un poquitico de esto. Sí, así es. Yo, yo, yo llego al poli en el 2015, pero a un rol muy comercial. Porque era, teníamos, digamos, que todos los convenios con el Sena, y bueno, entonces mi, 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 mi meta era abrir más convenios para apuntarle a un objetivo estratégico que en ese momento teníamos y que sí, seguimos teniendo, que es la expansión. Y entonces yo me dedico pues a andar la Seca y la Meca <laughs> con todos los SU del país para abrir más convenios, eh, para digamos eh, enamorar a más colombianos de nuestra modalidad virtual. Pero justamente cuando ya yo estaba terminando mi maestría que es una maestría además muy enfocada pues hacia la administración. Eh, yo, yo me pongo, me, digamos que me detengo y digo, bueno, ¿qué es lo que quiero? Porque yo sí creo, Juanca, que un factor de éxito en la vida tiene que ser la claridad, la claridad de objetivos, la claridad de pensamiento, la claridad de propósito. Si tú no tienes claro para dónde vas, cualquier ruta te sirve cualquier medio de transporte te sirve y no y nunca y no terminas llegando a ningún lado pero cuando tienes esa claridad de propósito enfocas tus energías ahí y vas dando pasos hacia el logro de ese propósito y esa meta Entonces yo ahí me detuve y dije bueno yo quiero continuar creciendo dentro de esta área comercial o qué es lo que quiero y yo Dije no, yo, yo quiero, es decir, yo estaba vendiendo hacia afuera el poli, pero yo quería conocer qué pasaba hacia adentro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la operación? Y, y yo veía, entonces, digamos que yo veía a Wilson Mantilla, para mí era aspiracional también. Yo lo veía y yo decía, mmm, tan, yo quiero ser como él. <laughs> y tan chévere, y la operación, y. Eh, Así que en el año tal vez 2018 yo hablo con mi vicerrector y le digo, bueno, yo quiero un cambio, eh, estoy terminando la maestría y quisiera poner, digamos, en práctica todo lo que he aprendido. Y, se, y coincide, digamos, con un, con un ajuste, digamos, dentro de la estructura organizacional que se dio para finales de ese año con nuestro rector Fernando Dávila. Y en el medio de esa reestructuración, lo que era como la dirección de operaciones virtuales que lideraba Wilson, pasó a ser una gerencia. Entonces, yo allá fui a tocarle la puerta a Wilson y a venderme, porque siendo comercial buena vendedora. Y yo le dije, yo no sé nada de operaciones, pero yo quiero aprender. Yo quiero... Y yo aprendo rápido. Y entonces, yo creo que hice como clic con Wilson. Y él de una forma muy generosa me abrió las puertas y me dijo, bueno, vamos. Y ha sido un camino maravilloso, Juan. Ha sido una de las mejores decisiones y una de las experiencias más increíbles de mi vida. El equipo de operaciones fue tan generoso porque además de imaginar, y claro, y, y esto suscitó... Preguntas, mucha gente decía, pero esta niña comercial que viene a hacer operaciones y ya no conoce nada del MS, ni del sistema académico ni... y el equipo de operaciones fue muy generoso. Y yo te digo, Juanca, que quienes realmente deberían estar en este programa por el mérito de sus trabajos es el equipo de operaciones. Son mis dos directoras, Marta Cecilia Ruiz y Gilma Maleira, Meneses y todos los coordinadores y los analistas que hacen parte de este maravilloso equipo. La gerencia de operaciones, como tú bien lo dices, pues está conformada, digamos que por 30 personas directas, pero pues hay otras personas que también intervienen en todos los proyectos que se desarrollan. Pero son 30 seres humanos dedicados a garantizar procesos muy importantes como son la programación académica, la administración y la parametrización académica de nuestro sistema banner, ¿sí? la administración de los LMS, la puesta, digamos, en marcha de todos los mecanismos y los procesos que aseguren que nuestros estudiantes puedan desarrollar, digamos, eh, o puedan tener su oferta académica. Y desde educación para la vida, pues se, se operan todos los proyectos de educación continuada, es decir, diplomados, cursos cortos, talleres, que se ofrecen a, a nuestros clientes corporativos y a nuestros clientes, digamos, los estudiantes que toman un curso, un diplomado abierto. Entonces yo, yo realmente vuelvo y te digo, ellos son quienes realmente tienen el mérito de estar aquí en este programa, porque son las personas que con no solamente con un profesionalismo, además, porque cuando van a la oficina, es, son personas, muchos de ellos muy jóvenes, pero, pero con una calidad y con una claridad también de lo que tienen que hacer, con una rigurosidad, pero también con un sentido de servicio impresionante. Siempre es un equipo que siempre está dispuesto a ayudar, que siempre está listo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo hacen con la alegría y con el ánimo y con las ganas de, 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 de dar lo mejor, de ofrecerle lo mejor a nuestros estudiantes. Y desde un tiempo para acá hemos estado enfocados en asegurar la experiencia, que como tú sabes es uno de los frentes estratégicos de nuestra institución. Y desde la operación estamos empezando a hacer cambios. Ya hicimos un cambio a nivel de estructura eh, que tú conoces. Y empezamos a revisar nuestros procesos para entender... ¿Cómo es de la operación? Aseguramos la experiencia de nuestros estudiantes. Entonces, vuelvo y te digo, ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Me lo disfruto cada día, me los disfruto a ellos, los llevo, digamos, siempre en mi corazón porque además de que, pues de que es mi equipo, eh, son personas que, que me agregan valor como ser humano. Eh, y bueno. Eso es lo que, lo que te puedo decir de, de este maravilloso equipo. Es un equipo comprometido, un equipo muy profesional. Sí, sí, es cierto, ¿no? Eh, eh, Marta, Leida, Fabián, Marta, que son un equipo muy joven, ellos son muy jóvenes y que. Muy proactivo, Así. gente muy, muy, muy. de un talento, ¿verdad? De un talento. Que, que están haciendo cosas. Ah, exacto. Y además que hay una sinergia muy importante de tu gerencia con tecnología, con registro y control, con servicio. Hay, hay un áreas. trabajo en equipo, siempre en beneficio de nuestros estudiantes. Con todas las áreas, porque por ahí pasan todas las áreas. Nosotros tenemos procesos transversales y pasan todos los estudiantes, de todos los portafolios, de pregrado, de posgrado, de todas las modalidades, nuestros clientes corporativos. Entonces, volví y te digo: este es un equipo maravilloso que está como en el backstage, ¿sabes? Pero trabajando incansablemente para que nuestros estudiantes tengan, digamos, un mejor servicio académico. Y en este momento es uno de tus, tu, eh, tus proyectos de, a corto plazo y dentro del marco de ese plan de desarrollo que tenemos para hasta 2026, es precisamente mejorar esos procesos y hacer un viaje al estudiante, nuestros famosos, los journeys mucho más asequibles, mucho más asertivos para, para los estudiantes, ¿no? Así es. Por supuesto, yo creo que hay todavía un camino que recorrer. No somos perfectos y ojalá nunca lo, lo fuéramos porque si no tendríamos perderíamos la oportunidad de seguir mejorando, de seguir creciendo, de seguir madurando y de seguir evolucionando. Pero, pero sí estamos dando pasos hacia asegurar procesos que agreguen valor al estudiante y que le permitan, digamos, al estudiante de tener un journey mucho más tranquilo eh, y pues de cara, digamos, asegurar la experiencia. Eh, y, y que bueno, no solamente la gerencia de operaciones, muchas áreas también están trabajando para hacer ese sueño realidad. Claro, por eso, por eso te decía, esa sinergia que hay, especialmente con servicio, ¿no? con nuestra gerencia de servicio, con Andrés y ese equipo también maravilloso de personas a cargo de Andrés, en donde se están dando respuestas mucho más inmediatas, donde los estudiantes están sintiendo realmente que hay una respuesta. Y, re, y repito la palabra una respuesta asertiva a sus inquietudes donde están encontrando una experiencia positiva que es lo que todos estamos trabajando y vamos en ese en ese norte así es juan cuando tuve la oportunidad de estar este este corto periodo como vicerrectora encargada pues tuve muchos aprendizajes pero uno de los más importantes fue entender que el servicio y los casos son solamente la punta del iceberg eh, y cuando tenemos muchos casos, no es un problema de servicio, es que hacia abajo, es decir, hay unas capas profundas donde tenemos vacíos en nuestros procesos, es decir, en la operación. Y ahí empieza, es decir, si queremos asegurar una mejor experiencia hacia los estudiantes, tenemos que empezar por asegurar los procesos. Entonces, esa conexión con servicio es la que nos permite a nosotros entender qué le está doliendo al estudiante. Entonces Yo voy, miramos, analizamos y luego venimos y traemos y capitalizamos esto en mejoras dentro de los procesos para mejorar el servicio. Pues eso se está haciendo y se está haciendo de una manera muy, muy comprometida y muy positiva, lo cual pues nos alegra mucho y esto es debido a ese trabajo tan disciplinado que estás haciendo desde tu gerencia, de la cual pues te felicitamos porque de verdad que se notan los cambios de, de una forma pues muy 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 positiva para nuestra universidad para nuestro querido Poli aquí hay muchas personas que me están escribiendo que te mandan saludos está tu paisano Carlos Reyes nuestro Charlie está Ay, tantas personas está, que quiero. están eh, saludando pero quiero especialmente enviarle un saludo a una de nuestras más fieles eh, televidentes que siempre cada ocho, está conectadísima y es es nuestra querida Lulu a María Luisa que le mandamos un abrazo y una pronta recuperación que Dios la acompañe la bendiga y que salga de este mal rato y que se recupere lo más pronto posible para volverla a tener con esa alegría en, en medio de todos nosotros pues si vos muchas gracias mira se nos acabó el tiempo una horita maravillosa de conocerte poder compartir contigo qué rico eh, estas charlas y como tú dices por acá han pasado ya un año largo muchos invitados y van a venir otros Muchos invitados a contarnos todo este trabajo maravilloso que se está haciendo. Felicitaciones por lo que haces, te damos las gracias por lo que haces y por estar en Conexión Talentos. Y en este último minuto queda la cámara y el micrófono para que te despidas de todos tus amigos que te están viendo, porque hay muchas personas que nos acompañan aquí en Conexión Talentos, conociendo más un poco de tu vida y de este trabajo tan maravilloso que haces desde la gerencia de operaciones. Iván. Pues mira, Juanca, yo realmente lo que quiero es agradecerte. Gracias por acercarnos a todos nuestros, eh, no solamente a nuestros compañeros de trabajo, los más cercanos, sino a todos los gran colombianos. Gracias por crear este espacio. Gracias por humanizarnos, ¿cierto? Porque yo creo que a veces en medio de, de eso, del proceso, de la no sé qué, nos, nos vamos deshumanizando. Eh, así que me, pareció, me ha parecido un espacio maravilloso. Seré fan número uno igual que Lulu de tus programas. <risa> <risa> Esperaré con ansias <acción risa> nuestros siguientes invitados y, eh, y bueno a todos los que nos están viendo en estos momentos pues darles mandarles un abrazo gigante, una, un abrazo de gol, eh, decirles que, que bueno. Que, Gracias por, por, por hacer parte de esta maravillosa institución que nos hace, digamos, felices y que además nos permite llegar a miles de, de hogares. Estamos en más de 48 mil hogares en Colombia y creo que eso es una razón muy importante para hacer las cosas bien. Gracias Juan, gracias a todos los que nos están acompañando. Un abrazo maravilloso y bueno, y un feliz fin de semana. Claro que sí. Mi niña, muchas gracias por estar en Conexión Talentos. Te deseamos muchos éxitos en lo que viene para ti, en lo que queda de este eh, semestre que se está trabajando arduamente por ese objetivo que estamos buscando todos, que es nuestra un, altísima acreditación. Y a todos ustedes, amigos, muchas gracias por estar en Conexión Talentos. La invitación para dentro de ocho días, en este mismo horario, por este mismo canal. Nos vemos en Conexión Talentos. Gracias a Eduard Hernández, nuestro productor, a Andrés Pilonieta, a toda la gente del Centro de Medios Audiovisuales, a la gente de la Vicerrectoría estudiantes y por supuesto a bienestar universitario. A todos, feliz noche y nos vemos dentro de ocho días. Adiós.